Esto lo que yo propongo, yo lo que yo propuse es una visita al campo de concentración de Sachsenhausen. Lo que haremos será una especie de recorrido por el campo, iré intercalando imágenes históricas en blanco y negro con imágenes actuales de lo que hay hoy. Y más que contar la historia, que es lo que hacía yo en las visitas, más que contar la historia del campo de concentración en sí, que por supuesto se contará. Lo que yo siempre intento contar es cómo funcionaba un campo de concentración. Porque hoy en día pues hay muchos documentales, hay películas al respecto y la gente tiene la imagen un poco de caos y violencia. Esa mezcla de caos y violencia, de todo desordenado, todo un poco sin sentido. Y es justo lo contrario, es decir, los campos de concentración están 100% ordenados y es lo que realmente asusta. Es decir, todo lo que pasaba en los campos de concentración estaba perfectísimamente organizado, perfectamente controlado y perfectamente estipulado. Y es lo que asusta. Y el campo de concentración de Sachsenhausen es el que mejor sirve para enseñarlo porque era el más importante de todos. Es decir, el más grande era Auschwitz, el más famoso era Auschwitz, obviamente, pero el más importante era Sachsenhausen, más que nada porque era el de la capital, era el de Berlín. Ahí estaba la central de los campos de concentración, el jefe de los campos, Theodor Eicke, vivía allí, al lado del campo de concentración. Eso lo veremos durante la visita. Así que todo lo que pasaba en los campos de concentración, todo primero se probaba en Sachsenhausen y luego se exportaba a los otros campos que había por Alemania y por los territorios ocupados. Dicho esto también, yo la visita, alguna visita, esto es una visita dura, obviamente, es decir, un campo de concentración no es un lugar en absoluto agradable, pero yo no voy a hacer una visita morbosa, es decir, los casos estos que salen documentales de que si el jabón, que si las lámparas, que si tal, que si cual, eso es algo que no me interesa, además es algo que son casos aislados, es decir, casos que pasaban en puntos concretos con personas determinadas, no era algo generalizado. Yo contaré solo lo que se hacía de manera generalizada, que ya es bastante fuerte, pero contaré solo lo que se hacía de manera general, ordenada en los campos de concentración. Bien, dicho esto, voy a... Perdona, Juan, Sí. te dejamos hacer lo que es la presentación y no te interrumpimos, ¿verdad? Hasta el final. Sí, exacto. Es decir, yo haré la exposición, igual si veo que se alarga demasiado. Haremos una pipi pausa a mitad, es decir, una hora, hora y cuarto, una cosa así. Haremos una mini pausa y luego al final, cualquier duda, pregunta, cualquier cuestión que os vaya surgiendo durante la visita, la podéis ir poniendo en el canal de texto y cuando acabe la visita, yo me paso por ahí y las voy respondiendo. Lo digo porque si cuento algo, a uno se le ocurre una pregunta, ay, luego se olvida, pues queda ahí escrita y ya está en el momento de esto. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Bueno, pues vamos allá. Antes de empezar, quería hacer un poco una introducción histórica para saber un poco qué es lo que pasa en Alemania en los años 30 y 40. Y para eso tenemos que irnos al final de la Primera Guerra Mundial. Ahí tenemos el mapa de Alemania antes de la aplicación del Tratado de Versalles de 1919. Y para finales de 1918, Alemania lleva 4 años luchando en una guerra durísima, que es la Primera Guerra Mundial, una guerra a la cual no es como la Segunda. Es decir, la Primera Guerra Mundial, como todo el mundo sabe, no se invaden grandes territorios, sobre todo en el frente occidental, que es el principal. No se bombardean las ciudades de manera masiva, sino que es una guerra de desgaste. Una guerra donde a los frentes de batalla se envían todos los recursos de los países, recursos tanto materiales como humanos. Y cuando el país en cuestión pues se le han acabado sus recursos, no le queda otra que rendirse. Y Alemania, para finales de 1918, está en esa posición. Es decir, ya no tiene hombres que enviar al frente. Su última gran ofensiva de marzo del 18, la ofensiva de San Miguel, ha fracasado. Ya no tiene material suficiente para producir armamento de manera masiva, con objetivo a una gran ofensiva. Para que nos hagamos una idea, Gran Bretaña en 1918 produce más de 800 tanques que envían al continente europeo. Sin embargo, Alemania solamente tiene metal suficiente para construir 15 tanques. Aunque quieren construir más, solo tienen metal para 15 tanques. Es decir, están al borde del colapso. Sin embargo, en octubre del 18, el Kaiser Guillermo II, el cual no está muy bien informado realmente de cómo está el frente occidental, porque le enseñan un mapa de operaciones donde hay muchísimas unidades en el frente, pero en ese momento Alemania está al borde de la revolución.
decir, empieza a haber revueltas en Alemania, en ciudades alemanas, donde se está pidiendo ya no solo el final de la guerra, sino que se está empezando a pedir el final de la monarquía. Era algo impensable en Alemania en los últimos 300 años. Así que el Kaiser, en un primer momento, quiere hacer una última ofensiva en octubre. Los generales dicen que eso es materialmente imposible. Y también empieza a ver que el pueblo se está levantando contra él. Así que la política lo que hace es, al final, le echa. El día 8 de noviembre de 1918, el Kaiser Guillermo II decide abdicar. Él deja la corona. Él en ese momento no vivía en Berlín, vivía en Potsdam, cerca de Berlín. Y al día siguiente coge el tren y se marcha al exilio. Y en ese momento Alemania se queda sin una cabeza visible. Los generales saben que Alemania militarmente ya no tiene opciones. Así que 3 días después, el día 11 de noviembre, Alemania se rinde. Alemania firma un armisticio. Un armisticio es no es firmar la paz, sino es decir, bueno, nos rendimos, una tregua, no nos matamos más, y cuando nos pongamos de acuerdo en los términos de la paz, pues la firmamos y ya está. En ese momento, los alemanes celebran el final del conflicto, es decir, llega a haber un desfile de las tropas retornadas del frente occidental en Berlín. Esa foto que vemos ahí es de noviembre del 18. En ese momento Berlín también está en medio de una fase revolucionaria. Berlín se va a convertir en una ciudad roja durante unos meses. Y cuando los generales firman ese armisticio, ellos saben perfectísimamente que no han ganado la guerra. Es decir, eso lo tienen completamente claro y los alemanes también lo saben. Pero tampoco tienen la conciencia de haber sido completamente derrotados. Ellos piensan que, bueno, cuando les impongan la paz, pues los franceses les harán pagar algo de dinero, es decir, una vuelta por la guerra franco-prusiana, quizá les pierdan algún territorio, alguna colonia en África, pero bueno, como han vencido los rusos, han conseguido territorios en el este, una cosa por la otra, Alemania más o menos sale ganando. Sin embargo, Francia, que ha sido la que ha llevado la carga de la guerra en el frente occidental, quiere que Alemania pague por lo que ha hecho y, sobre todo, quiere dejar claro que Alemania ha sido la única culpable de la Primera Guerra Mundial. Así que al año siguiente, en 1919, se firmará el Tratado de Versalles. A los alemanes se les invita simplemente a firmar, no se les invita a negociar. Los políticos alemanes, Alemania se ha constituido en ese momento como una república federal, los políticos alemanes llegaron a París en un primer momento pensando que ellos iban a poder negociar algo, que iban a decir más o menos cuáles iban a ser las condiciones de la derrota. Sin embargo, los franceses dijeron que no, que de eso nada, es decir, que ellos estaban ahí para firmar y que si no firmaban, la guerra continuaría y Alemania sería invadida. La elección del Tratado de Versalles como lugar para firmar el tratado y sobre todo la Sala de los Espejos no es casual, es decir, esa sala se elige de una manera revanchista contra los alemanes, porque fue allí donde en 1871 el rey de Prusia, Guillermo, se corona como Kaiser o emperador de todos los alemanes y se corona precisamente allí. El cuadro este famoso es la misma habitación. Allí, cuando los políticos alemanes se les pone el papel delante, lo que se les dice es que ellos tienen que firmar un documento en el cual reconocen que son los únicos culpables de la guerra. Después se comprometen a disolver el imponente ejército imperial alemán, que pasará a tener únicamente 115.000 efectivos, 100.000 efectivos el ejército de tierra, sin armas ofensivas, es decir, prohibidos tanques, prohibida artillería pesada, y también la marina queda reducida a 15.000 soldados. Y los barcos, la mayoría de los barcos alemanes, tienen que ser enviados a Gran Bretaña para ser desmantelados. Hay que decir que Alemania en ese momento tenía la segunda marina más grande, la segunda marina de guerra más grande del mundo después de la británica, y no había sido derrotada en el mar, es decir, la batalla de... no me sale el nombre, la única gran batalla naval de la Primera Guerra Mundial quedó... Jutlandia. Un poco ¿perdón? ¿Jutlandia? Jutlandia, exacto. La primera, esta batalla quedó un poquito favorable a los alemanes, pero vamos, las marinas quedaron prácticamente intactas. Y además Alemania pierde territorios, pierde el 13% de su territorio continental europeo, además de perder todas las colonias en África y en Asia. Vemos aquí que Alemania ha perdido en el frente occidental, ha perdido Alsacia y Lorena, que vuelven a Francia, y después en el frente oriental pierden toda esta zona de aquí, esta parte de Silesia, Prusia,
que pasa a un nuevo estado, que es Polonia. Polonia recobra la independencia política después de varios siglos. Además, si esto no fuese poco, Alemania se le condena a pagar con todos los gastos de la Primera Guerra Mundial. Así que Alemania, de repente, en 1919, se convierte en el caos perfecto. Es decir, Alemania es un país arruinado, un país humillado, un país el cual la economía está completamente destruida y que pasar de una economía de guerra a una economía de paz. Tienen que pagar las deudas propias, porque la guerra les costó dinero, tienen que pagar las deudas de los enemigos. Así que es el momento perfecto para que haya una revolución, y de hecho la hay. En 1918-19 hay levantamientos por todo el país. En Berlín los comunistas llegan a tomar el poder, liderados por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg. Y esta revolución, sin embargo, fracasará. En enero del 19, tropas gubernamentales, desmovilizadas sobre todo del frente, las famosas Freikorps, entran en Berlín y acaban con los líderes comunistas. Este momento Alemania es un país muy inestable. También sobre Europa empieza a caer el fantasma del bolchevismo. Rusia en ese momento, recordemos, está en medio de la revolución, guerra civil, que da como resultado en el 23 la fundación de la Unión Soviética. Así que Alemania es un país que no debe caer. Así que enseguida Alemania empieza a recibir grandísimos préstamos de dinero desde Estados Unidos. Grandes banqueros estadounidenses, sobre todo a partir de 1923, que es cuando se produce la hiperinflación. En ese momento Alemania está al borde realmente del colapso. En ese momento empiezan a recibir dinero de Estados Unidos, y eso hace que la economía un poquito empiece a estabilizarse, y ahí empiezan los felices años 20 en Alemania. Es en este contexto donde nace el Partido Nazi. El Partido Nazi se funda como Partido Obrero Alemán en 1919, y en 1920 se refunda como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Y Adolf Hitler llega a él un poco por rebote. Es decir, Adolf Hitler ha sido desmovilizado después de la Primera Guerra Mundial, no tiene trabajo, no sabe qué hacer. Pide trabajo a sus antiguos oficiales. Lo que hace él, que vive en Múnich, le envían a las simplemente de espía, de chivato. Tiene que irse a las cervecerías de Múnich y escuchar los debates políticos que hay allí, a ver si hay debates, si hay gente que sigue algún orador, e informar a los oficiales del ejército. Y en uno de esos días de trabajo se encuentra con ese partido obrero alemán, el cual le deja prendado y decide entrar dentro del partido. Ahí estamos viendo una imagen, esa es la cervecería Burger Braukeller, que ya no existe, donde en 1923 se va a producir el famoso punch de la cervecería, el golpe de estado de la cervecería, que básicamente fue un golpe de estado fallido, obviamente, donde los nazis dan una conferencia, dan un discurso, como lo que estamos viendo ahí. Ese no es de ese mismo día, es de unos años después, y después salen a la calle de Múnich tratando de hacerse con el poder del gobierno regional. Sin embargo, van a fracasar. Hitler acaba en la cárcel, apenas unos meses. Y al año siguiente, en 1924, los nazis deciden presentarse por primera vez a las elecciones generales. Cuando hablamos del partido nazi, tenemos que explicar hoy en día un poco qué es el partido nazi. Hoy en día se utiliza sobre todo las palabras nazi o fascista, un poco se utilizan como insulto, pero sin realmente saber lo que significa. El partido nazi, para empezar, es algo que a la gente le suele llamar la atención, es un partido de carácter revolucionario. Un revolucionario es aquella persona que quiere cambiar radicalmente una sociedad e instaurar una sociedad completamente nueva a través de la violencia. Eso sí, dependiendo del apellido que tenga ese revolucionario, querrá crear una cosa u otra después de la revolución. Así no es lo mismo un revolucionario comunista que uno anarquista, que uno liberal, que uno nacionalsocialista. Un revolucionario nacionalsocialista, un revolucionario nazi, lo que quería hacer era crear una sociedad completamente igualitaria donde todo el mundo formase parte de una gigantesca masa social llamada en alemán la Volksgemeinschaft, o se ha traducido al español como comunidad étnico-nacional, donde cualquier persona que no formase parte de lo que ellos llamaban raza aria o que no se sometiese completamente a la ideología del partido nazi quedaría completamente excluido de la sociedad y por lo tanto habría que sacarlo de Alemania
sino exterminarlo físicamente. Además, cuando se llevase a cabo esa revolución, el individuo dejaría de tener valor y lo único que tendría valor sería esa Volksgemeinschaft en general. Y los líderes nazis se dedicarían a interpretar esa voluntad del pueblo a través de lo que en alemán se llama el Volksgeist, el espíritu del pueblo. Es una especie de espíritu santo que uniría a todas esas masas del pueblo, y esa masa se manifestaría a través de ese espíritu. Y esos líderes serían capaces de interpretar la voluntad de ese espíritu. Una cosa bastante, bastante etérea. Así que con esa ideología, ellos se presentan a las elecciones en el 24, cuando todavía hay una crisis económica importante, y consiguen únicamente 31 diputados en un parlamento de más de 400 asientos. Es decir, no son importantes, son un grupúsculo más. Y conforme van pasando los años, hasta los años 20, Alemania se va recuperando, la gente se va acostumbrando a la nueva democracia, se va acostumbrando al nuevo régimen, se va digiriendo el Tratado de Versalles, y Alemania prácticamente se olvida de la revolución. En 1928, que es cuando mejor le va a Alemania en ese momento, el partido nazi consigue únicamente 12 diputados en un parlamento que ya tiene más de 500 asientos en ese momento. Están al borde de la disolución. Incluso el propio Goebbels empieza a plantearse el dejar el partido, porque aunque él cree en la ideología nazi, ve que aquello no tiene futuro, es decir, que aquello no cala en la sociedad y no tiene futuro. Sin embargo, Goebbels se queda en el partido porque Hitler le convence. Sin embargo, al año siguiente ocurre algo que cambia completamente el panorama. En 1929 se produce el crack de la bolsa en Nueva York. Y en ese momento, todos los banqueros estadounidenses que habían prestado dinero a Alemania piden que el dinero sea devuelto inmediatamente. Y Alemania, obviamente, no tiene dinero para pagar. En ese momento, estalla de la noche a la mañana completamente una gravísima crisis económica en el país que disparará el paro por encima de los 6 millones de personas. La gente vuelve a vivir mal, vuelve a no tener que comer, no tener trabajo. Así que empiezan a escuchar de nuevo a gente que les ofrece soluciones radicalmente distintas. Y el partido nazi pasa del 28 a casi desaparecer, a en 1930 ser la segunda fuerza política en el Parlamento. Tienen 107 diputados y en julio del 32 están ya en posición de hacerse con el poder. En julio hay elecciones, ellos ganan las elecciones, consiguen 230 diputados, pero no tienen mayoría absoluta. El presidente de la República, Hindenburg, que no ve con buenos ojos a los nazis, obviamente Hindenburg es conservador, no le gustan los comunistas, no le gustan nada, pero los nazis tampoco le gustan nada. Así que les ofrece un gobierno en coalición, los nazis se niegan, provocan la caída del Parlamento y se convocan elecciones para noviembre, ellos piensan que en noviembre conseguirán una mayoría todavía más amplia, conseguirán la mayoría absoluta y nadie les podrá decir nada. Sin embargo, se equivocan, se pegan un buen tropiezo electoral y en noviembre pierden más de 2 millones de votos. Y siguen siendo la primera fuerza, pero se dan cuenta de que están empezando a caer en intención de voto. Así que se dan cuenta de que o se hacen con el poder o se les va a escapar la oportunidad de para siempre. Así que finalmente llegan a un pacto de gobierno y el día 30 de enero de 1933 se formará un gobierno de coalición donde Hitler es nombrado canciller de Alemania, es decir, presidente del gobierno o primer ministro con todas las de la ley. Esa misma noche hay un gran desfile de antorchas que va por debajo de la puerta de Brandenburgo y que llega, para los que no conozcan Berlín, esta es la Pariserplatz, la plaza de París. El final de la plaza, que es cuadrada, las tropas giraban a la derecha, se metían por la Wilhelmstrasse, la calle de Guillermo, en recuerdo del Kaiser Guillermo I, y llegaban hasta la Cancillería, que estaba un poquito más adelante. Esa foto que estamos viendo no es de enero, es decir, las fotos de enero salieron mal, así que en julio Goebbels hizo volver a repetir el desfile, esto ya con cañones de luz y todo con la parafernalia cinematográfica para poder hacer fotos, vídeos y poder, digamos, hacer propaganda correctamente. Ese día 30 de enero, como digo, Hitler llega al poder y al día siguiente comienza la revolución. Al día siguiente, el día 1 de febrero, se disuelve el Parlamento, se convocan elecciones para marzo y el mes de febrero el partido nazi se lo dedica a acabar con la oposición política.
Se cierran imprentas, se atacan a los partidos opositores, sobre todo el Partido Comunista. Se ataca a la gente, se atacan los mítines de partidos opositores. Y el hecho más conocido, se va a incendiar el Reichstag. El incendio del Reichstag se le echa la culpa a un comunista holandés que estaba de visita por Berlín, y esto se aprovecha para cerrar todos los periódicos, se acaba con la libertad de prensa, se acaba con la libertad política y se decreta que no se va a poder hacer nada sin que el gobierno lo diga. Y en este clima, unos días después, a principios de marzo, se producen las últimas elecciones libres que hay en Alemania. Unas elecciones que el partido nazi gana, ahí vemos 288 diputados, gana con mayoría absoluta. Eso sí, no tienen una mayoría de 2/3 necesaria para cambiar la constitución y dar el poder total al partido. Así que, ¿qué es lo que hacen? Pues simplemente lo que hacen es amañar la votación. Hay una votación unos días después en la cual se propone darle el poder total al partido nazi y a Hitler en concreto durante 4 años sin ningún tipo de cortapisa. Y en esa votación los nazis no tienen la mayoría necesaria. Así que lo que hacen es amañarla. Y la amañan de una manera muy sencilla. En ese momento el presidente del Reichstag es Hermann Göring, después es ministro de Aviación. Hermann Göring dice que los parlamentarios comunistas que no están presentes en la Cámara, porque su partido ya ha sido prohibido, aunque tienen escaños, el partido ha sido prohibido y los parlamentarios son perseguidos, están ya encarcelados o se han escapado del país. Él dice, bueno, los comunistas no están aquí, así que sus escaños no existen. Así que el Parlamento tiene menos escaños y así, de esta manera, nosotros tenemos la mayoría necesaria para cambiar para dar el poder total al partido. Hay que tener en cuenta que no solo el Partido Nazi votó a favor, todos los partidos de la Cámara, menos el Partido Socialdemócrata, todos votaron a favor, porque las tropas de asalto del Partido Nazi, las SA, estaban presentes dentro de la Cámara el día de la votación. En ese momento, el Partido Nazi tiene las manos libres para hacer lo que quiere en Alemania y comienza en ese momento, no han pasado ni 2 meses, la creación de la Volksgemeinschaft, de esa comunidad étnico-nacional. El día 21 de marzo de 1933, se abren los dos primeros campos de concentración. El primer campo de concentración, digamos, grande de las SS va a ser Dachau, a las afueras de Múnich, y otro campo de concentración, en este caso de las SA, va a ser el campo de Oranienburg, el campo de Oranienburg, que está en la misma ciudad donde se encuentra el campo de Sachsenhausen. Ahí vemos una foto del campo de Oranienburg. En un primer momento, campos de concentración, como los podemos tener en la imagen de las películas, todos ordenados, con barracones, eso es solamente el campo de Dachau. Van a tardar todavía un par de años en aparecer campos nuevos. El resto de campos que van a aparecer en ese momento, en el 33, van a ser centenares por toda Alemania, son los llamados campos salvajes. Son simplemente instalaciones vacías, factorías, antiguos hangares de lo que sea, almacenes, incluso edificios de viviendas vaciados, que se usan para acabar con la oposición política. Lo que estamos viendo ahí, ese campo de Oranienburg, es una antigua fábrica de cerveza que estaba abandonada. Hay que tener en cuenta que estos campos están a la vista del público, es decir, el campo de Oranienburg tenía una valla de madera y desde fuera podías ver lo que pasaba dentro. Tiene un campo de, ellos llamaban de reeducación política. En cuanto al campo de Sachsenhausen, ahí estamos viendo una foto aérea de 1943. El campo de Sachsenhausen se va a fundar en 1938, pero en 1936. En 1936, coincidiendo además con la celebración de las Olimpiadas de Berlín. El campo de Sachsenhausen se encuentra a unos 40 kilómetros al norte de Berlín, en la pequeña ciudad de Oranienburg, donde estaba el otro campo. El campo de Oranienburg de la factoría se cerró en 1934, ahora explicaremos después por qué lo cierran. Y en el 36 se levanta este gran campo, que va a ser el campo de la capital. Ahí vemos una gran extensión, lo que es el campo principal, lo que se levanta en el 36 en un primer momento es el triángulo principal y estas pequeñas instalaciones que hay alrededor. El resto se van a ir añadiendo en los años posteriores. Uno de los edificios más importantes es el edificio este que vemos aquí en forma de T. Este es el edificio IKL. Ese es el edificio de inspección de los campos de concentración. Es decir, desde ahí se dirigieron los campos desde 1938 hasta 1945. Y después tenemos por aquí un par de colonias de viviendas, que es donde van a vivir los oficiales de las SS con sus familias.
Y después todo lo que se ve ya aquí, ya por aquí debajo, realmente la población está aquí, es ya la zona de residencia, digamos, de la población civil. Aquí, en este... que me he colado. Ahora vemos marcado una calle. Hay que tener en cuenta que uno de los grandes mitos que existen de los campos de concentración es que los campos estaban perdidos en mitad de los bosques, que nadie sabe dónde estaban, o que el gobierno ocultaba su existencia. Esto no es así, es decir, la gente sabía perfectísimamente dónde estaban los campos de concentración, es decir, el gobierno nunca jamás lo ocultó. Lo que la gente no sabía, ciencia cierta, es exactamente qué pasaba dentro. Obviamente había historias, había rumores, pero la gente no lo ve con sus propios ojos hasta 1945, cuando los ejércitos aliados les obligan a entrar y a mirar. Hay que tener en cuenta que en Sachsenhausen el campo no solo no se oculta, sino que a veces hasta se muestra. En un primer momento, los presos, cuando se abre el campo, no llegan directamente en tren hasta el mismo campo de concentración, sino que los presos llegarán en tren hasta la estación normal de Oranienburg, que se encuentra a 2 kilómetros al sur, no llega a aparecer aquí en la imagen, está un poquito por debajo. Y a plena luz del día, los presos son descargados de los trenes y son llevados marchando por el centro de la población hasta el campo, rodeados obviamente de oficiales de las SS, y ahí se anima a la población civil a que salgan a la calle, a increparlos, a insultarles, a tirarles de todo. Y de esta manera también se intimida a la gente diciéndoles, bueno, si usted no es parte de la Volksgemeinschaft, es decir, si usted no es ario y encima no se somete a nuestras órdenes, puede acabar como esta gente. Lo que pasa allí dentro, pues, ya es lo que uno se puede imaginar, pero ellos realmente no lo ven. En el 36, además, esta calle principal del campo, que pasa justo por delante, está abierta al público. Es decir, esta es una fotografía actual de esta calle. Y he colocado esta imagen con personas para que nos hagamos una idea de lo alta que era la tapia. Es decir, esta calle estaba abierta al público y esta tapia es la tapia original del campo de concentración. Una tapia de apenas 2 metros y medio de alto. Porque lo que los nazis venden al público es que lo que se encuentra detrás de esa pared no es un campo donde la gente lo pase excesivamente mal, sino que es un centro de reeducación mediante el trabajo, donde la gente pues no se le dan muchas palizas, donde no hay muertes, donde no hay realmente mucho sufrimiento. Así que, como no hay mucho sufrimiento, pues tampoco hacen falta grandes medidas de seguridad. Realmente hasta que no lleguemos a la zona interior del campo, no veremos cuáles son las medidas físicas de seguridad que obligaban a los presos a mantenerse dentro, es decir, que les impedían salir de este recinto. Eso sí, la calle está abierta al público en el 36. Unos meses después, la calle se cierra debido al tránsito que hay de presos entrando y saliendo, porque otro de los mitos que se creen de los campos es que los campos, el momento que entras de ahí ya no sales. Y esto no es cierto, es decir, los campos son realmente dormitorios. La gente trabajaba, en su inmensa mayoría, trabajaban fuera del recinto principal, así que por las mañanas salían y por la noche volvían a entrar. Así que ese tránsito de prisioneros no se quiere que sea visto por el público y a partir del mismo 36 la calle se cierra. Conjuntamente con el campo principal se va a construir también un gran cuartel de formación de las SS. Vemos aquí un montón de barracones delante, toda esta zona que en este gran patio de ejercicios en el centro, toda esta zona es la zona de formación de cuartel de las SS. Y el punto que vemos ahí rojo es la cantina del campo de concentración. Las SS van a ser la élite de la nueva Alemania. Tener en cuenta que los nazis llevan a cabo una gran revolución, así que ellos tienen que cambiar la sociedad y los nuevos que van a estar arriba van a ser las SS. Las SS se crean en 1925, cuando el partido es un partido minúsculo, y en un primer momento son simplemente una quincena de matones encargados de la seguridad personal de Hitler y de los altos cargos en sus apariciones públicas. Sin embargo, a partir de 1934 se convierten, como digo, en la élite de la nueva Alemania. Hasta el 34, sin embargo, la cara más visible y también la organización más numerosa dentro del partido nazi eran las SA, las Sturmabteilung o secciones de asalto.
El nombre venía de las pequeñas unidades que en la Primera Guerra Mundial, al final de la guerra, se infiltraban por las trincheras y llegaban a las trincheras enemigas. En algunos documentales traducidos en Hispanoamérica se traducen como las tropas de la tormenta, es decir, es una traducción literal que está mal hecha. Sturm significa tormenta, pero Sturmabteilung es secciones de asalto del ejército. En el 34, las SA son son casi 2 millones de personas. Son los camisas pardas, están presentes en las manifestaciones, están presentes en todas partes, son los que han llevado en gran parte al poder al partido, y las SA tienen beneficios como, por ejemplo, también tener campos de concentración. Sin embargo, las SA son tropas que están bastante desorganizadas, que dan muchos problemas, gente muy violenta, poco preparada, y dan una mala imagen del nuevo régimen. Así que en 1934 el partido nazi, la cúpula del partido nazi, decide quitárselas del medio. Y lo que organizan es simplemente un simulacro de golpe. Ellos acusarán a finales de junio y primeros de julio de 1934, son varias noches, que hoy en día se conocen como la noche de los cuchillos largos, en las que se acusa a las SA de planear un complot contra Hitler, de pensar que el partido nazi no está siendo suficientemente radical en sus reformas, y que por lo tanto lo que querían era quitar a Hitler de en medio y poner en su puesto al general Ernst Röhm, que era el que mandaba estas tropas. Así que para evitar este supuesto golpe, se da un contragolpe, como digo, estas últimas noches de junio y primeras de julio del 34, y lo que se hace es acabar completamente con las SA. Se detiene a sus líderes, Ernst Röhm es ejecutado, y las SA se les quita todo su poder. Se les quita ese papel predominante que habían tenido hasta ese momento, se les quita también el poder de decisión dentro del partido y se les quita la potestad de tener campos de concentración. Las SA a partir de ese momento se utilizan un poco como guardas de seguridad en grandes eventos y alguna cosa más, pero realmente el papel que habían tenido hasta el 34 completamente desaparece. Y en ese momento las SS se convierten en la organización mimada del partido nazi. Las SS apenas son 18.000 personas para 1934 y en ese momento comienza una recluta, cuanto más rápida mejor, para engrandar esta nueva élite. Eso sí, para entrar en esta nueva élite hay que cumplir con unas características muy determinadas. Primero, hay que medir más de 1,80 m. Depende de las fuentes, dicen una altura u otra. Yo la que más he encontrado ha sido 1,80 m. Hay que estar completamente sano. Eso es básico. Y también hay que documentar mediante documentos que no se tiene ningún antepasado judío desde el año de 1750, es decir, 8 generaciones hacia atrás. Esta última condición en los años 30 provocó muchísimos suicidios, porque gente que pensaba que era lo más aria, que era completamente aria, que eran completamente alemanes, se empezaron a ir a los registros de los censos y empezaron a descubrir que tenían algún antepasado judío. Y en ese momento, pues, el mundo se les venía abajo. Y hay muchos casos de suicidio en ese momento de gente que, pensando que son lo más ario del más ario, descubren que realmente no lo son. A la SSA, se supone, en la ideología nazi piensan que es eso, que son las personas mejores de esa raza aria, de la raza superior. Así que se les pone a vigilar los campos de concentración. Y se supone que, como en los campos de concentración van a ir cualquier persona que no deba estar dentro de esa sociedad elegida, pues encargarse de esa gente inferior no van a tener ningún problema. Sin embargo, la teoría y la práctica no van de la mano. Y cuando las SS empiezan a entrar en los campos de concentración, ellos empieza a haber problemas, empieza a haber muchos problemas. En 1936 el propio Himmler tiene que tomar cartas en el asunto, porque en los pocos campos de concentración que en ese momento hay, se le están diciendo desde las comandancias de que muchos guardas no aguantan el trabajo. Hay que tener en cuenta que en ese momento no hay ningún tipo de límite sobre la violencia que se puede cometer sobre un prisionero. Así que ahí, obviamente, hay guardas que son sádicos, es decir, que disfrutan de esa violencia, y como no hay ningún tipo de cortapisa, pues todos los días cometen cualquier cosa que se nos pueda pasar por la cabeza. Por ahí muchos otros chicos que les envían a los campos y que ese tipo de violencia no la aguantan. Empieza a haber suicidios, empieza a haber deserciones, muchísimos caen en el alcohol, en las drogas. Así que lo que se decide es tomar cartas en el asunto, y lo que se decide es que los guardas estén lo menos en contacto posible con los prisioneros.
Y lo veremos durante el recorrido que haremos por el cambio, veremos cómo poco a poco la violencia va a ser cometida cada vez menos por los guardas, y van a ser cometida, la violencia se va a cometer por prisioneros contra los propios, contra otros prisioneros. Obviamente todo eso dirigido por las SS, controlado por las SS, pero en muchas ocasiones las manos ejecutoras van a ser de prisioneros contra los otros prisioneros. Y el punto rojo que estamos viendo, como digo, es la cantina, es la válvula de escape. Esto es como se encuentra en la actualidad. Es la válvula de escape que tienen los SS dentro de cada campo de concentración. En esa cantina pues tienen un bar donde pueden tomarse unas cervezas, pueden escuchar la radio, tienen un tocadiscos, tienen pues una mesa de billar, es una taberna de oficiales. Y allí también se les ponen películas, casi todos los días películas, sobre todo películas de propaganda, para convencerles de que lo que están haciendo, su trabajo, es un trabajo correcto. Y también a partir de 1938, en la parte posterior del edificio, se crea un espacio especial, un espacio destinado a prostíbulo. Las mujeres que son utilizadas ahí como prostitutas vienen del campo de concentración de Ravensbrück. Ravensbrück se abre en el 38, está un poquito más al norte que Sachsenhausen, que solo es de varones a partir de los 16 años. Las mujeres y los niños se encuentran en Ravensbrück. Y las mujeres que van ahí a ser utilizadas como tal son mujeres las cuales vienen engañadas, porque en Ravensbrück se les dice, se les propone que se presenten voluntarias para ese trabajo, se les dice lo que van a hacer, es decir, ustedes van a trabajar como prostitutas. Eso sí, si se presentan voluntarias, trabajarán 6 meses, tendrán acceso a médico, tendrán acceso a ropa, tendrán acceso a alimentación, tendrán acceso a higiene, y pasados esos 6 meses, ustedes serán liberadas. Así que muchas chicas, pensando que pasan ese calvario de 6 meses y las dejan en paz, se presentan, y obviamente esto no es cierto, es decir, llegan ahí engañadas y esas mujeres obviamente no van a ser liberadas. Cuando las mujeres eran prisioneras políticas, pongamos que una alemana comunista, y esa mujer quedaba embarazada por un oficial de las SS, ese embarazo se llevaba a término y después el Estado les quitaba el niño. Si una mujer fuese de una considerada raza inferior, no se les enviaría a prostíbulos, porque está prohibida la relación entre razas inferiores y arios. Así que van a ser siempre opositoras políticas o luego mujeres de países del este consideradas racialmente aptas para este trabajo. El edificio, yo lo conocí todavía original en 2009, 2010, todavía estaba en pie, pero estaba realmente hecho polvo. Así que la dirección del memorial lo que hicieron fue echar abajo la madera. Realmente en el interior no había nada. Echaron abajo la madera y lo reconstruyeron. Y el objetivo era abrirlo con una exposición que contase cómo funcionaba. El problema es que se quedaron sin dinero y simplemente reconstruyeron el edificio y lo han dejado tapiado y nunca jamás se ha podido entrar. Yo no he entrado nunca, no, a día de hoy sigue sin planes de que lo vayan a abrir. Bueno, una vez salida de esta calle principal, entraríamos dentro de la zona de la comandancia, que es esa zona marcada con rojo. En esa zona vemos diferentes edificios, vemos una zona de barracones, realmente eso es una ampliación del 38, en un primer momento, en el 36, toda esa zona roja sería la zona de la comandancia. Y aquí en esta zona de la comandancia tendríamos la sede, la comandancia propiamente dicha, también estarían las sedes de las 6 subcomandancias del campo de concentración. Realmente para entender el alcance que tenía un campo de concentración, para explicar realmente lo que es, tenemos que pensar en un pequeño país. Un país que tiene una capital, una central, esta sería la central de Sachsenhausen, pero que tiene un territorio que rodea a esa capital y del cual también depende. Los campos de concentración realmente son instalaciones con una central y luego decenas, incluso centenares de instalaciones satélite. Para que nos hagamos una idea, tengo aquí unos mapas. Esto ha sacado una pantalla que hay expuesta, no se ve muy allá, pero más o menos lo entendemos. Ahí vemos el triángulo. Esto sería la zona noreste de Alemania, ¿de acuerdo? Aquí está Polonia en los años 30 y esto sería el norte de Alemania. El triángulo rojo es Sachsenhausen y aquí vemos para el periodo 38-41 todos los campos exteriores que dependen de este campo. Las casetas negras que vemos por aquí
son lugares donde los presos viven allí directamente, es decir, es un pequeño campo de concentración, y las casetas blancas son lugares donde los prisioneros todos los días eran trasladados desde Sachsenhausen y llevados hasta allí y de vuelta después de la jornada laboral. Esto va a ser en un primer momento. Conforme pasen los años en la guerra, la mano de obra va a ir escaseando y la necesidad de prisioneros para seguir produciendo de manera masiva armamento va a ir creciendo. Así, conforme pasan los años, los campos exteriores van creciendo. Aquí vemos el periodo 42-43, vemos que los campos se han multiplicado muchísimo, dependiendo de Sachsenhausen, y para el final de la guerra está todo plagado. Realmente la mayoría de la producción se lleva a cabo por mano de obra esclava. Aquí estamos viendo solamente los campos que dependen de Sachsenhausen, es decir, en este mapa nos faltarían los campos que dependen de otros campos de concentración que hay por aquí, el campo de Ravensbrück que está por aquí arriba. Faltaría también los lugares donde se utiliza mano de obra en semilibertad, que viene de los países del este o de los países occidentales ocupados, como Francia. Es decir, realmente sería todo plagado de personas que trabajan forzadamente contra su voluntad en favor de la Alemania nazi. Así es como se encuentra hoy en día la comandancia. Es decir, no queda ni un solo edificio más que el edificio de comandancia que está a mano izquierda, aquí no aparece en la imagen. El resto se ha dejado como un pequeño lugar de memorial. Ahí vemos, se ven algunas estelas, es un lugar de meditación, un lugar simplemente donde se hacen algunos actos de recuerdo. Este también era el primer lugar que verían los prisioneros. Vamos a hacer un poco la foto. Esto es Sachsenhausen en 1938. Los presos, cuando se les detiene, se les lleva... muchos de ellos pasan por un juicio que realmente es una pantomima, donde básicamente es un juicio de un tribunal del pueblo, donde se les acusa de ser traidores a la patria, de estar en contra de la Volksgemeinschaft, y se les condena a reeducación en un campo de concentración. Las condenas son condenas a un tiempo determinado, sin embargo, esas condenas están sujetas a la revisión del comandante, es decir, el comandante puede decir si ya ha sido reeducado o no. En los primeros años, sobre los presos políticos, era posible que te liberasen de un campo de concentración, que te dijesen, bueno, tu periodo por el campo ya ha pasado, te vas. Pero llega ahí un momento en que no existen liberaciones, sobre todo de gente extranjera. Los presos en un primer momento solo se les va a dar, se les lleva allí al patio de revistas, se les rapa el pelo, se les da una ducha desinfectante, y se les mete en una especie de cámara de gas, unas habitaciones donde se les rocía con un gas blanco para evitar que tengan piojos, que tengan parásitos. Y después se les da este traje a rayas que vemos aquí, y se les da un número de prisionero que llevan tanto en el pecho como en el pantalón. A partir de ese momento, ellos van a ser su nombre va a ser ese número. Es decir, cuando alguien se dirija a ellos, únicamente pueden dar ese número, nunca jamás su nombre o su apellido. Y a partir de 1938, los presos también van a recibir un triángulo en el pecho. Porque uno de los grandes problemas que tienen los campos de concentración es que los campos están todos masificados. Eso significa que dentro siempre hay el doble, el triple o incluso el cuádruple de personas de las que realmente caben. Así que para mantenerlos bajo control, lo que se hace es aplicar el famoso dividir y vencerás. Y lo que se hace es dividirlos en grupos. Y los grupos se formalizan colocando un triángulo o dos de color en el pecho. Y hay un código de color. El color rojo, que es el más predominante de Sachsenhausen, significa preso político. Realmente el nombre que ponen en alemán es preso en custodia, es básicamente preso político. Después tendríamos el amarillo, que sería para el judío. El verde, que sería para los presos comunes. El azul sería para los extranjeros. El morado es para los testigos de Jehová, que era uno de los grupos considerados por el régimen más peligrosos porque era muy complicado doblegar su voluntad. El rosa para los homosexuales, el negro para los asociales. Algunos asociales, mendigos, prostitutas, gentes que viven en la calle, ese tipo de gente serían considerados asociales. Y después el triángulo marrón para los gitanos. Los judíos llevaban siempre dos triángulos, un triángulo amarillo y un triángulo de otro color invertido, formando así la estrella de David. Luego habría grupos de castigo y reincidentes. Básicamente esto sería cómo era la clasificación dentro de los campos de concentración. Hay que tener en cuenta que los campos
como digo, siempre están masificados y dentro de los campos siempre se lleva a cabo el mismo procedimiento. Los prisioneros lo primero que hacen cuando llegan al campo es entran por la puerta principal, que es esa que tenemos ahí. Esta es la Torre A, es donde estaba la subcomandancia de seguridad. Y ellos atravesan la reja donde está el famoso texto Arbeit macht frei, el trabajo hace libre o el trabajo libera. Esto, por supuesto, es una mala broma no es una mala broma del comandante, sino que lo que se busca es hacerles creer que de ahí se puede salir. Porque uno podría pensar y dice, bueno, ¿y cómo es posible que estos campos de concentración funcionasen? Pues funcionan de una manera muy, muy, muy sencilla. Lo único que tienen que conseguir los vigilantes es anular completamente la voluntad de los prisioneros. La idea que tiene que meter a los prisioneros en la cabeza es que si se someten, si dicen a todo que sí, si aguantan lo que sea, palizas, malos tratos, lo que sea, si lo aguantan todo, de ahí van a salir con vida. Que jueguen con esa esperanza. Y lo que dicen muchos supervivientes, lo que dicen, yo he leído en muchos testimonios, es que cuando entraban en los grupos se veía el que era físicamente más fuerte, físicamente más débil, y enseguida la gente pensaba, uy, bueno, pues este que es un tío enorme, pues este aguantará más, o este que es un debilucho o un anciano, este aguantará poco. Y cuando pasaban unas semanas se daban cuenta de que esto no era así, el que aguantaba, el que mentalmente era fuerte, es decir, el que decía, yo de aquí salgo, ese salía. El que enseguida, digamos, perdía la esperanza, ese a las dos semanas salía con los pies por delante del campo de concentración. Así que de esa manera funciona el campo. Todas las medidas de seguridad que veremos, todas van encaminadas a meter esta idea en la cabeza a los prisioneros y a someter completamente su voluntad. Los presos, al atravesar la puerta, llegaban a lo que se conoce como el patio de revista, que es este semicírculo que vemos ahí en el plano. En ese semicírculo era un lugar que frecuentaban bastante porque todos los presos vivían de una manera muy ordenada. De lunes a sábado ellos se les sonaba una alarma para que se despertasen y a los 30 minutos tenían que estar todos formados en ese patio de revista. En esos 30 minutos ellos tenían tiempo para poder lavarse, para poder desayunar. El desayuno que les daban correspondía únicamente a un vaso de lo que se llamaba sucedáneo de café. Normalmente era chicoria o agua ennegrecida con cualquier tipo de verdura. Y luego les daban un trocito de pan negro. El pan negro es un pan pues, típico del norte de Europa, hecho con cebada y con centeno. En los 30 minutos tienen que estar todos ahí presentes formando. Y en ese momento empieza el recuento. Y si el recuento va bien, dura entre hora y hora y media. Pero si va mal, si falta aunque sea un solo prisionero, en ese momento salta la alarma y comienzan a buscarlo. Y hasta que ese preso no aparece, de ahí no se puede mover absolutamente nadie. Eso supone que cuando comienza el recuento se tiene que recontar tanto a los vivos como a los muertos. Una de las obligaciones que tenían los presos antes de salir del barracón por las mañanas era sacar los cadáveres de sus compañeros de las camas y dejarlos en la puerta del barracón para que los oficiales de seguridad pasasen por ahí y los contabilizasen, para saber que todo el mundo estaba presente. Una vez dentro del campo, también ahí se podría ver ya cuál era el sistema físico de seguridad, que es esta valla que tenemos aquí. Y aquí lo que tenemos a la izquierda sería el patio de revista, y aquí delante, a mano derecha, no aparece la Torre A, y esto sería la valla de seguridad. La valla de seguridad es una zona de exclusión. Vemos ahí hay césped y después hay como grava. Esa valla de seguridad, uno no se puede acercar hasta ella. Puede llegar solamente hasta el área que vemos de verde. Más allá estaría uno pisando la zona neutral, lo cual estaba completamente prohibido. Y en esa zona neutral, si pisabas, se suponía, según la normativa de seguridad, que estabas tratando de escapar. Así que la reacción obligatoria de las patrullas que pasaban por detrás de la valla, porque ahí detrás hay como un camino de ronda, era disparar y matar a ese preso. Las patrullas, además, cumplían esta orden a rajatabla, porque si evitaban una fuga, aunque no fuese real, es decir, aunque te empujasen, te tropezases o lo que sea, si evitaban una fuga, esa patrulla se llevaba un premio. Lo que normalmente les daban era 3 o 4 días de permiso y les sacan de ese lugar donde realmente no quieren estar. Sin embargo, si en cualquier momento un preso ponía el pie detrás de la línea, que originalmente estaba cubierta con todo esto era arena, una arena que era rastrillada todos los días para que estuviese completamente lisa. Si algún preso, por error, por lo que sea, pisaba detrás de la línea, dejaba una huella
Por aquí pasó un oficial, veía la huella y no había escuchado un disparo. Quien se llevaba el castigo era la patrulla. Y lo que les solían hacer era enviarles con las Waffen-SS al frente este a luchar contra los rusos, lo cual prácticamente les aseguraba la muerte en combate. La valla, de todas maneras, tampoco sería fácilmente atravesable porque la valla estaba electrificada con una carga lo suficientemente potente como para poder matar a una persona. De hecho, esto fue también un problema, porque había gente que no quería estar más allí, así que para suicidarse la manera más fácil era lanzarse contra la valla y eso en 2-3 minutos te electrocutaba y te mataba. Esto lo que va a hacer es que el comandante decida que, pasados unos meses de la apertura del campo, decide que hay que bajar la intensidad de electricidad. Da la orden de que la electricidad se reduzca para que la descarga sea fuerte, pero en principio no sea mortal. Y se da también una orden concreta a los guardas. Se les dice que si cualquier prisionero atraviesa la línea de seguridad, la línea de aquí delante, con la intención de suicidarse, lo que tienen que hacer es sacarlo de ahí, llevarlo a una enfermería y curarlo, y después reintroducirlo en el sistema de trabajo del campo de concentración. Con esto lo que se buscaba era mandar el mensaje de que solamente las SS, solamente ellos deciden quién vive y quién muere. Es decir, ellos tienen el poder sobre todo. Y tú tienes que someterte 100%, ni siquiera puedes decidir cuándo vives y cuándo mueres. Todo 100% está en manos de las SS. En cuanto a los lugares de residencia, en Sachsenhausen desgraciadamente no queda ningún barracón de madera. En los años 60, durante la Alemania Oriental, esto está en la Alemania del Este, se reconstruyeron dos edificios de barracones, el 38 y el 39. Los cimientos que vemos de ladrillo se supone que son originales, la madera, sin embargo, no lo es. Sin embargo, sí que se ha reconstruido tal cual era. Estos barracones estaban destinados como lugar de residencia. Eran barracones muy sencillos, eran barracones donde nada más entrar hay dos habitaciones para la higiene personal. Una habitación, aquí vemos el 38-39 entre medias, una habitación con unas letrinas, 20 letrinas para casi 400 personas. Los barracones se diseñan en un primer momento para 150 presos, están calculados para eso. Sin embargo, tenemos datos de que al final de la guerra algunos de ellos llegaron a albergar hasta 400 personas en su interior. Como digo, una habitación de higiene personal y la otra habitación para poder lavarse. Ahí son unas fuentes, antiguamente podría salir agua, y eso que vemos en la derecha no son duchas, sino que son simplemente para echarse el agua encima y que el agua se recicle. Estas habitaciones de higiene personal podrían parecer, digamos, algo que te puede hacer un poco la vida un poquito más digna, pero realmente eran las habitaciones más peligrosas de cada barracón. Porque en Sachsenhausen el agua circulaba por un sistema de agua cerrado y el agua se cambiaba con suerte cada 2 semanas. Así que el agua, el primer día que la cambian, está limpia, pero los 2 días no es más que un agua fangosa, la cual es más una fuente de infecciones que una manera para poder lavarse. Después, a cada lado de la zona de higiene personal hay 2 habitaciones, una habitación sala de estar comedor y otra habitación dormitorio, con esas literas que vemos ahí. Las literas apenas miden 60 centímetros de ancho y en ellas llegaban a dormir hasta 3 prisioneros. Yo he realizado aquí visitas con el director del memorial y mucha gente le preguntaba cómo era eso posible. El hombre decía que esto ahí está documentado, que estaban muy delgados, entonces poniéndose de lado, intercalados, más o menos podían más o menos caber. También de esa manera se darían calor. Mucha gente, cuando visitaba yo el campo, me preguntaba, ¿y aquí el frío que hace? ¿La gente pasaría mucho frío? Realmente los barracones, aunque no tienen calefacción, no son lugares fríos, porque hay que tener en cuenta que en cada uno de esos dormitorios, 200 personas durmiendo, eso genera muchísimo calor. Realmente, yo lo que siempre digo es que cuando es peligroso entrar ahí, es en verano. Y en verano, el techo es una placa solar, y 400 personas al interior hace que la temperatura suba por encima de los 50 grados. Es decir, yo a veces entraba ahí en verano y había apenas 30 personas en el barracón y era realmente insufrible. Así que imaginémonos 400 personas ahí respirando. En verano era muy normal, además, que en las literas de arriba la gente acabase muriendo por asfixia debido a que el aire caliente se concentraba arriba y se acababan asfixiando.
El único que tenía una cama individual era el capo. Los barracones en un primer momento se vigilan por agentes de las SS, oficiales de las SS, que tienen la obligación de estar ahí dentro, van haciendo turnos obviamente, tienen que estar ahí dentro vigilando a los presos cuando están dentro del campo, es decir, cuando no están en los lugares de trabajo. Sin embargo, como comentaba hace un rato, los guardas sufren psicológicamente por el trato a los prisioneros, es decir, es un trabajo que no quieren hacer. Así que el comandante decide a partir del 38 sacarlos de los barracones. No entran más ahí dentro, así que necesitan que alguien les haga el trabajo. Y el trabajo lo van a hacer, como decía antes, otros prisioneros. Y esos otros prisioneros son los capos. Los capos son prisioneros asignados a dedo por las SS que se encargan de ser los chivatos y los matones dentro de cada barracón. A cambio del trabajo duro que tienen que hacer, porque ellos tienen autoridad para cometer violencia contra sus compañeros, ellos llevan una pequeña porra. A veces incluso les dejan incluso hasta asesinar a algún compañero para demostrar su autoridad. Esta gente, a cambio de ese trabajo pues desagradable, tiene una vida mejor. Ellos tienen esa cama individual que no se coloca en el dormitorio, sino que se coloca en los comedores. Ellos reciben más alimentación. Más que recibir más alimentación, ellos son los que reparten la comida a la hora de la cena, por lo tanto ellos se quedan con lo que consideran oportuno. Y después no tienen que trabajar. Ellos salen a trabajar, obviamente, pero no hacen trabajos físicos, sino que lo que tienen que hacer es vigilar a sus compañeros. Vigilan y que todo el mundo haga lo que corresponde. Y de vez en cuando les dan premios. Se conocen casos de capos que son llevados al casino de los oficiales a tomarse una cerveza o incluso les da algún pase para poder entrar al prostíbulo que comentaba antes. Ser capo, uno podría pensar y dice, bueno, yo si hubiese estado en un campo de concentración, quiero sobrevivir, vendo mi alma al diablo, consigo que me hagan capo y así por lo menos sobrevivo. Realmente esto sería una muy mala idea, porque los capos cada cierto tiempo también son eliminados. Lo que se busca es que el capo también tenga la tensión de no saber qué es lo que le va a pasar, por lo tanto necesite ser más violento y más duro con los presos para que así los SS consideren que el trabajo está siendo correcto. Si un capo, por ejemplo, consigue más o menos de buenas maneras que un barracón funcione, que sea productivo, pero no hay violencia, los SS eso no les gusta, así que lo eliminan, mandando el mensaje de que así no se debe trabajar. A continuación, voy a hablar de algo bastante, bastante curioso. Vemos ahí dos zonas. La principal es la que se ve con forma de T. Los barracones de los que estaba hablando, el 38 y el 39, se encuentran en esta zona de aquí, de la cual hablaré a continuación. Pero aquí vemos un edificio en forma de T invertida que se crea también en el 37. Es decir, esto se crea después de una vez abierto el campo de concentración. Es decir, es una ampliación. Los campos evolucionan mucho. Es decir, lo que se crea en un primer momento no es lo que acaba liberándose. Los nazis van teniendo problemas nuevos, van surgiendo nuevas necesidades y los campos se van modificando. Y esta es una ampliación más. En el 37 se crea ese edificio en forma de T invertida, que es el edificio, es la cárcel. Es un poco sin sentido porque sería la cárcel de la cárcel. Realmente es un edificio especial de celdas donde lo que se busca es tener un espacio apartado del resto del campo de concentración. Y el objetivo de ese edificio de celdas es tener un espacio para dos finalidades. Esto es como se encuentra hoy en día. Solamente una de las tres ramas de la T se encuentra en pie. Aquí vemos las dos zonas que no se conserva el edificio, se han conservado el espacio de las celdas. Y eso sería el interior de la parte que queda todavía en pie. El objetivo de estas celdas es tener, primero, una zona de celdas de castigo. Porque a pesar de que los presos obviamente lo pasan fatal en el campo de concentración, hay muertes, hay palizas todos los días, todavía hay algún caso de intento de rebelión. Y cuando esto se detecta, ese preso es automáticamente llevado a las celdas de castigo y allí se le proporciona un tratamiento especial, como aparece en los documentos, tratamiento especial de las SS. Y en ese tratamiento especial lo que significa son palizas y torturas extremas, que lo que buscan es que esa persona sufra lo máximo posible antes de morir, y que ese sufrimiento se oiga fuera de este recinto. Las torturas son torturas completamente medievales. Uno de los aparatos más utilizados es esto que vemos aquí, es un potro de castigo.
en el cual, ese es original, es decir, está en uno de los museos que hay dentro del memorial. Aquí se suministraba lo que en el reglamento aparecía como el tratamiento 25. Esto se suponía que la persona era tumbada boca abajo, digamos aquí un cepo, ahí se ponían los pies y se le tumbaba aquí boca abajo. Se le ataba con esta correa y un SS con una barra de madera le propinaba 25 golpes a la altura de los riñones. 25 golpes en principio, porque el castigo incluía que el preso castigado tenía que contar los golpes en voz alta y en alemán. Si el oficial que está al mando del castigo, está al cargo del castigo, no escucha correctamente el número, el castigo comienza desde el principio. Así que pueden ser 25 golpes, 30, 50, los que sean. En Sachsenhausen el castigo era bastante suave, es decir, eran 25 golpes. En campos como Dachau, por ejemplo, el tratamiento era tratamiento 40, es decir, algo bastante... ¿Está jugando algo? ¿Alguien que se está acoplando un sonido por ahí? No sé, alguien más. Ya, ahora. Bueno. Ahora, ya está. En el campo de Dachau, por ejemplo, en Múnich, el tratamiento era tratamiento 40, es decir, mínimo 40 golpes. Y después, otro castigo bastante, bastante común. Vemos aquí que hay tres palos. La gente suele pensar que era para ahorcamiento, si no es así. Aquí se suministraba lo que en español se llama la garrocha. La garrocha es un castigo medieval en el cual te atan las manos a la espalda y te cuelgan de espaldas al palo, te cuelgan de las muñecas. De tal manera que, según estiren la cuerda, pueden incluso llegar a provocar que te disloques los hombros. Esa sería la función, una de las funciones de este área. Pero el edificio también tendría una segunda función, y es tener pequeñas habitaciones de hotel. El campo es el campo de Berlín, es el campo de la capital, así que la mayoría de los presos importantes, los presos de renombre que tiene el régimen, los tienen encerrados aquí. Y los tienen encerrados o bien en este edificio, donde los presos estarían básicamente en una cárcel normal y corriente, una cárcel donde tienen pues su celda, su camastro, como hemos visto antes, una mesa, un taburete, reciben una alimentación correcta, el médico les visita regularmente, una vez a la semana tienen permiso para ducharse, tienen entretenimiento, es decir, les dejan tener un ajedrez, les dejan pasear por el patio que vemos aquí detrás, es decir, una cárcel normal y corriente. Los tienen allí para utilizarlos de manera propagandística o para intercambio de prisioneros, para eso lo tienen. Muchos están encerrados en el edificio, pero otros están encerrados en este área que vemos aquí arriba. Ahí vemos varias casas y unos edificios un poco más largos. Ahí estuvo, por ejemplo, encerrado el primer ministro de Austria, que fue capturado en el 38, se le encerró allí, y estuvo ahí encerrado hasta el 45. Y estaba en régimen de semilibertad, es decir, no podía salir más allá de lo que le dejasen los guardas. Allí estaba con su mujer y durante su encierro incluso tuvieron dos hijos. Y la persona quizá más que a mí me gusta siempre contar, podríamos realmente pasarnos el día entero contando casos concretos de personas que pasaron por ahí, pero a mí el que más me gusta contar es la de este chico que vemos aquí en la imagen. Y ahí se puede preguntar a ver si alguien sabe quién puede ser este chaval. ¿A alguien se le ocurre? Es Jacob Stalin. ¿Cómo? Jacob, el hijo de Stalin. Jacob. El hijo de Stalin, exacto. El hijo de Stalin era teniente de artillería en el ejército soviético y fue capturado en 1941. Y cuando se le captura, es una foto de la misma captura, se le lleva a Berlín y se le encierra ahí en Sachsenhausen. Se le encierra en una celda esperando a poder aprovecharse de que se le tiene entre manos. Y la oportunidad llega en febrero de 1943. En febrero del 43 se rinden las tropas alemanas en Stalingrado, se captura con vida al mariscal Paulus y pues empieza la debarque de Alemania en el este. A Paulus se le da la orden de suicidarse, él por motivos cristianos decide no suicidarse y a los nazis les preocupa que pueda dar información a los soviéticos, información vital para la guerra. Así que los nazis le van a hacer una propuesta a Stalin y es intercambiar la vida del mariscal Paulus por la vida de su hijo Jacob. Y la respuesta de Stalin fue muy clara y muy directa. Él dijo no, dijo textualmente no, nosotros, haciendo referencia a los soviéticos, nosotros no intercambiamos generales por soldados y además no tengo ningún hijo que se llame Jacob.
Así que los nazis, viendo que no iban a conseguir nada de, realmente de él, Jacob no tenía realmente información. Jacob era una persona que apenas había tenido contacto con su padre, porque él era el hijo de su primer matrimonio. Había sido criado por los abuelos maternos, y lo enviaron al Kremlin a conocer a su padre cuando ya tenía cierta edad, tenía, no recuerdo, entre 16 y 18 años. Y Jacob y Stalin nunca realmente llegaron a intimar. A Jacob incluso se le provocó una depresión que le llevó incluso a realizar un intento de suicidio o una especie de... a intentar aparentar un suicidio con una pistola. Cuando a Stalin, ellos se cuenta que cuando a Stalin le dijeron que Jacob se había disparado, pero que no se había matado, dice, mi hijo es un inútil, ni siquiera es capaz de pegarse un tiro en la cabeza. Así que no, realmente no había relación, realmente a Stalin que Jacob le daba absolutamente igual. A los presos, como decía antes, se les dejaba pasear de vez en cuando por fuera de las celdas, y en uno de esos paseos se dice que Jacob intentó escapar, que se lanzó contra la valla electrificada y murió en verano del 43, sabiendo que su padre no iba a hacer nada por sacarlo de allí. Si se suicidó o lo animaron a suicidarse o lo empujaron y tal, eso sí que no se sabe, pero que murió en 43 allí en Sachsenhausen, eso está completamente demostrado. En cuanto a... Ahora voy a pasar ya quizá a la parte más... A ver qué hora tenemos. Llevo una hora y cuarto, si os parece, hacemos 5 minutos de pausa y paso ya a la última parte, ¿de acuerdo? Para beber agua, pipi, pausa, ¿de acuerdo? Ok. Vale. Bueno, muchas gracias. Bueno, me alegro. El otro día se me ocurrió empezar a calcular cuántas veces es posible que haya visitado el campo, y me salía una barbaridad, no sé, me salían en torno a 400 veces, una cosa así. Lleva haciendo esto al final unos 8 años, y calculando con que fuese una vez a la semana, que al final a veces iba más, pues me sale esto. Bueno, voy a continuar, voy a pasar ahora, digamos, a la parte más... de la que más se habla, pero también a la parte menos, quizá menos conocida
de la época nazi, que es la, la persecución de los judíos, los campos de concentración y los campos de exterminio. Alrededor de esto hay, hay mucha documentación, pero también hay mucha, mucha exageración. Más que más exageración, es, se ha puesto mucho el foco en estos, perdiendo el, un poco el foco en todo el proceso general. Los nazis, cuando llegan al poder, ellos en su partido, es un partido extremadamente antisemita. Es un antisemitismo que en Alemania existe desde, desde siempre, sobre todo con el protestantismo. Y es una, y, pero es un antisemitismo que es un antisemitismo religioso. Sin embargo, los nazis le dan una vuelta de tuerca. Es decir, pues los nazis se inventan el antisemitismo racial. Es decir, el tema racial con respecto a los judíos es algo completamente novedoso que se inventan los, se inventa el partido nazi, haciendo una mezcolanza con las teorías evolucionistas de Darwin. Ellos hacen un refrito y con, además con mitos germánicos, con mitos de la fuerza, de las diferentes especies que luchan entre ellas en la naturaleza. Entonces hacen ese, ese refrito. Y ellos, eso sí, cuando llegan al poder, aunque lo llevan en su programa, es decir, ellos son extremadamente antisemitas, ellos no lo exhiben demasiado. No lo exhiben demasiado porque en ese momento Alemania no está preparada para el antisemitismo. Hay que tener en cuenta que por las películas vemos campos de concentración llenos de judíos, pero un alemán en 1933, si vivía en una gran ciudad, es posible que a veces hubiese conocido a algún judío. Pero si vivía en el campo, jamás habría visto a un judío, porque la población judía de Alemania en 1933 no llega al 1% de la población. Estamos hablando de en torno a... Son unas 600.000 personas en una población de casi 80, de 70 y pico millones de habitantes. El lugar donde más probablemente te podías haber encontrado con un judío era en Berlín, que llegaba, donde llegaba el 4% de la población. Esa era la máxima población judía que podía existir en Alemania. Además, los judíos en Alemania no tienen nada que ver con los judíos ortodoxos. Es decir, los judíos en Alemania desde el siglo XVIII son judíos reformados. Es decir, hoy en día cuando vemos una serie estadounidense y vemos que algún personaje es judío, ellos dicen, bueno, pues yo soy judío. Y hablan de alguna fiesta judía que hacen, de alguna cosa particular que hacen, pero no van vestidos diferentes, no se relacionan, se relacionan de manera normal con otra gente y son personas perfectamente integradas dentro de la sociedad. Pues eso era el judío alemán en 1933. De hecho, en los años anteriores, en las décadas anteriores, habían llegado algunas oleadas de judíos ortodoxos de la Europa Oriental, de Rusia sobre todo, y los propios judíos alemanes no los toleraban, porque era gente que vivía prácticamente la Edad Media, gente que no se mezclaba, que no hablaba el idioma local, que no quería saber nada de la sociedad que le rodeaba. Así que, en el 33, los judíos realmente es una minoría muy bien integrada dentro de Alemania. Sin embargo, el partido nazi quiere educar a los alemanes en que el judío es alguien diferente, el judío es alguien al que hay que perseguir y el judío es alguien al que hay que marcar. Así que la persecución empieza de una manera suave y empieza en abril de 1933, es decir, al poco llegar al poder. En ese momento se decreta un boicot público contra los comercios judíos. Ahí vemos tropas de la SA colocando un cartel en un comercio judío, un cartel de propaganda, pone ahí, alemanes, haceros valer, no compréis a los judíos. Y esto va a ser por toda Alemania. Poquito a poco se les marca como diferentes. También se les van a empezar a quitar los cargos públicos, se les van a quitar también los empleos públicos de funcionario, de profesor, sobre todo en las universidades en Berlín, eran el 80% de los profesores universitarios berlineses. Así que se va a empezar a hacer una depuración de judíos y a separarlos de la sociedad. Después de 2 años de propaganda, el partido nazi considera que ya la sociedad alemana está lo suficientemente madura como para separar físicamente a los judíos del resto de los alemanes. Así que en el 35 se promulgan las famosas leyes de Nuremberg. Y en Nuremberg los alemanes, los nazis, se inventan la raza judía. Hasta ese momento de la historia, un judío era aquella persona que profesaba la religión judía. Y si tú eras una persona de cualquier lugar del mundo y convertías al judaísmo, eras un judío.
o si eras un judío y te convertías al cristianismo o al islam, dejabas de ser judío. Eso había sido así en todas partes del mundo hasta ese momento. Sin embargo, los nazis dicen que no. Los nazis dicen que esto es una cuestión racial, es una cuestión de sangre, da igual qué religión profeses, es una cuestión de sangre, y además establecen niveles de judaísmo. Básicamente, decir, porque podríamos estar aquí un buen rato con esto, básicamente es, si tú tienes uno o dos abuelos de origen judío, eres un mislingue, un mestizo, un medio judío. Si tienes tres o cuatro abuelos de origen judío, eres un judío total. Si eres un judío total, se te quita la nacionalidad alemana. A los judíos alemanes se les pasa de llamar judíos alemanes, se les pasa a llamar judíos en Alemania, es decir, como si fuesen extranjeros en su propio país. Se les quitan sus trabajos, sus propiedades. Si están casados con personas consideradas arias, ese matrimonio se considera nulo. Sus hijos, sin embargo, son judíos legalmente. Y a los mestizos se les deja en una especie de limbo. Aquel mestizo que quiera conservar la nacionalidad alemana lo puede solicitar, se le puede negar aceptar. Los matrimonios hasta ese momento con mestizos son legales, pero a partir de ese momento se prohíben nuevos matrimonios donde una parte sea mestiza y la otra parte sea aria. Y los hijos también pues tienen que pasar por ese proceso de aceptación por el régimen. Y lo que se hace también en ese momento es decir a los judíos que si se quieren marchar tienen todas las puertas abiertas. Alemania hasta 1938 facilita enormemente la salida de los judíos. Se les dan papeles para salir, eso sí, a cambio de que dejen todas sus propiedades al Estado alemán. Viviendas, dinero, negocios, se lo dejan al Estado y a cambio de ese pacto, simplemente con 100 libras por persona, perdón, con 100 marcos por persona, se pueden marchar del país al exilio y olvidarse de que han conocido a los nazis. Esto va a ser únicamente hasta 1938, porque en el 38 los nazis deciden que van a empezar a acabar con esta gente. Y lo que van a hacer en el 38 va a ser empezar a encerrar a los judíos por el simple hecho de ser judíos en los campos de concentración. Hasta el 38, en los campos de concentración hay judíos, pero no están encerrados por el hecho de ser judíos. A partir del 38 es cuando cambia el paradigma y a partir del 38, solo por ser judío, vas a ir a un campo de concentración. Y el detonante es la famosa Noche de los Cristales Rotos. El 9 de noviembre del 38, bueno, el día anterior, hay un asesinato en París, un judío polaco, un chaval de 19 años, asesina a un diplomático alemán y realmente le dispara y al día siguiente muere. Y eso es aprovechado por la propaganda nazi para decir, mirad, en cualquier parte del mundo los judíos persiguen a los alemanes, el pueblo alemán tiene que hacerse valer y tiene que acabar con esta gente. Así que las masas animadas por el régimen salen a la calle y van a intentar acabar con cualquier rastro de judaísmo en Alemania. Se incendian sinagogas, se asaltan comercios, asaltan viviendas y se empieza a detener de manera masiva a los judíos por todo el país y se les empieza a enviar a campos de concentración. En ese momento el campo de Berlín no tiene un área preparada para ello, así que el Sachsenhausen en el 38 se habilita lo que se conoce como el campo pequeño, que es la zona que vemos ahí de color rojo, que se va a conocer también como el campo judío. Un campo judío en el que las primeras semanas de noviembre del 38 se encierran a más de 30.000 judíos, de los cuales la mayoría de ellos, la mitad de ellos se calcula más o menos, a las pocas semanas se les va a liberar. Y se les va a liberar porque se les va a decir, bueno, ustedes, ¿cuánto dinero tienen? Si tienen unos ciertos recursos económicos, se les deja marcharse del país. La condición es que se vayan y que no vuelvan jamás. Los que no tienen recursos económicos se quedan allí ya para siempre. Y no se quedan en este campo para siempre, sino que se quedarán únicamente hasta 1900, los que sobrevivan obviamente, se quedarán únicamente hasta 1942, que es cuando comienza el exterminio. El tema del exterminio, la gente confunde muchísimo campo de concentración con campo de exterminio. Cuando piensa la gente en campo de concentración, automáticamente piensa en cámara de gas, en maquinaria de muerte funcionando 24 horas. Y esto es algo que hay que explicar cómo y cuándo se produce. Para 1938, solamente existen esos campos de concentración que vemos ahí en la imagen. Son seis campos de concentración. El más importante es Sachsenhausen. Hay uno ya fuera de Alemania, en Austria, que es una provincia alemana en ese momento, en Mauthausen.
son solamente campos de concentración, lugares donde la gente se le obliga a trabajar hasta la muerte, pero donde se le obliga a trabajar. No existen cámaras de gas. El exterminio sistemático de personas, es decir, coger a la gente y enviarla directamente a la muerte por parte del Estado, eso va a comenzar en 1939 y los primeros en ser exterminados van a ser los propios alemanes. En 1939, el Partido Nazi considera que la raza aria, esa raza superior, está contaminada, tiene impurezas debido a contagios con razas inferiores durante los pasados siglos, así que esa raza hay que depurarla, hay que volverla a hacer 100% pura. Y para ello, en 1939 se lanzará la Operación T4. La Operación T4, llamada Operación de Eutanasia Involuntaria. Se llama Operación T4 porque la oficina central de la operación se encuentra en Berlín, en la calle Tiergarten número 4. Lo que busca esta operación es asesinar a cualquier persona que tenga deficiencias físicas o psicológicas en Alemania. Sean arios o no sean arios. Es decir, el objetivo es sobre todo los arios, gente con síndromes de Down, con problemas mentales serios, con deformidades físicas, con enfermedades transmitibles de padres a hijos. Toda esa gente tiene que ser exterminada. Y esto se va a realizar en hospitales, en grandes sanatorios por todo el país, y se va a realizar mediante inyecciones letales y también mediante las primeras cámaras de gas. Esas cámaras de gas, en un primer momento, son pequeñitas habitaciones, realmente es un poco experimental, aunque se utilizan también camiones con el tubo de escape puesto en la cámara en la caja del camión. Eso es poco práctico porque tarda la gente en morir y genera ruido y eso provoca problemas psicológicos a los conductores. Así que se diseñan pequeñas cámaras de gas en los sótanos de los hospitales. Y en esos sótanos son pequeñas habitaciones para 30, 40 personas no más. Se pone una manguera que va al tubo de escape de un camión y con monóxido de carbono se asesina a estas personas. Los cadáveres después son incendiados y a la familia de la víctima se le envía una carta diciendo que su familiar ha muerto por una causa distinta a la que ha ocurrido, es decir, por neumonías, por complicaciones de su enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a provocar incluso que hay una reacción en contra del régimen, porque de repente miles de personas reciben las cartas en sus casas diciéndoles que su familiar ha fallecido. Entonces empieza a haber protestas por todo el país. Este plan, a pesar de esto, se va a minimizar a partir del 40 debido al riesgo que habría de rebelión interna dentro de los propios alemanes. Aparte de esto, más de 150.000 personas en Alemania fueron exterminadas de esta manera que sepamos a día de hoy. En el 39 también, como todo el mundo sabe, comienza la guerra el 1 de septiembre. El primer país en ser invadido es Polonia. En Polonia, la población judía no es como en Alemania, es decir, en Polonia la población judía son millones de personas. Y es ahí donde los nazis tienen un grandísimo, grandísimo problema. Lo primero que se piensa hacer con esos judíos es enviarlos a otra parte del mundo. Ellos calculan realmente los gastos. En la guerra el mar está ocupado por los británicos. Lo ven como algo poco factible. Así que en Polonia lo primero que se hace es crear los famosos guetos. Los guetos en Alemania no existieron. Es decir, existieron solamente en los países del este ocupados. Los guetos eran simplemente barrios de ciudades polacas que, rodeados por una pared, una tapia, que se construye rápidamente, encierran a centenares de miles de personas que, por inanición y por insolubilidad, poco a poco van a ir falleciendo. Esto que he puesto es simplemente un ejemplo, es el gueto de Varsovia, que estaba en el centro de la ciudad. También en 1939 se crean los Einsatzgruppen, los grupos especiales de la SS, que van en un primer momento a Polonia con la misión de acabar con la clase dirigente polaca. Tienen que eliminar a profesores universitarios, a políticos, a sacerdotes, a gente influyente que pueda ponerse a la ocupación alemana, porque los polacos van a ser utilizados como siervos en el futuro Reich, alemán. En el 41 continúa la guerra hacia el este, se invade la Unión Soviética y allí los alemanes se encuentran con el mismo problema, y es que hay también millones de judíos. Los campos de concentración en ese momento están completamente saturados, tienen mano de obra de sobra,
Y en los campos de concentración lo que se busca realmente es explotar a la gente a la muerte. Se llegó a calcular que la productividad mejor para un campo de concentración fuera del 50%, es decir, dos prisioneros haciendo el trabajo de un trabajador libre, para que estén, digamos, con fuerza de trabajar, pero no con fuerza de rebelarse. Y con ese ratio había un nivel de muertes, lo que se ha calculado en una esperanza de vida de dos meses y medio máximo en un campo de concentración. Y con la gente que había en el este se podía suplir la gente que iba muriendo en los diferentes campos de toda Europa. Así que cuando se llega a la Unión Soviética hay mucha más gente que no está destinada a vivir el nuevo Reich alemán y que tampoco hay nada que hacer con ella, porque no se le puede enviar a trabajar, no hay nada que hacer con ellas, consumen alimentos, así que se decide que hay que eliminarlos físicamente, a los judíos sobre todo. Así que lo que se decide es enviar en un primer momento a esos Einsatzgruppen. Los Einsatzgruppen tienen que en la Unión Soviética decapitar a la clase dirigente soviética, es decir, a miembros del Partido Comunista, pero también tienen la obligación de limpiar de judíos todo el territorio. Esto supone que se van a producir acciones de las, ¿cómo se llaman?, acciones de los Einsatzgruppen, donde entran una población concreta, seleccionan a toda la población judía, a los judíos y a los gitanos también, varones, mujeres, niños, ancianos, los sacan de la población, los obligan a cavar unas grandísimas fosas y después, mediante tiros en la nuca, les disparan y les matan a todos ellos. Esto supone que si eres una Einsatzgruppen, durante todo el día, durante un día, tendrás que matar a 20, 30, 40 personas. Y esto, por muy radical que sea, es decir, por muy salvaje que seas, la inmensa mayoría de gente no lo aguanta. Es decir, se vienen abajo. De hecho, a los Einsatzgruppen, por las mañanas, se les da alcohol, se les da brandy o vodka, lo que encuentren de mala calidad, y se les dan también los famosos pervitines. Un pervitín era una pequeña pastilla que contenía una cierta cantidad de metanfetamina. La empresa que los fabricaba sigue existiendo, la Tembler, y es una empresa de Berlín. Sigue en funcionamiento esta farmacéutica. A finales del 41, a Henry Himmler va a una de esas ejecuciones, una de esas acciones, a las afueras de... Esto fue en Bielorrusia, si no recuerdo mal. Está en una de esas acciones. Y el propio Henry Himmler vio lo que ocurrió y no aguantó. Es decir, se ha dicho que él, cuando empezó a ver las ejecuciones, salió de allí corriendo y antes de subirse al coche empezó a vomitar. Y se piensa que allí el propio Himmler tomó la decisión de que había que buscar una manera más humana para matar a esas personas. Más humana, eso sí, para ellos, para los verdugos. Es decir, una solución que no les afectase tanto y que fuese mucho más rápida y mucho más indolora. Así que, con este objetivo, el día 20 de enero de 1942 se produce la llamada Conferencia de Wannsee. Esta es la Vía de Wannsee, hoy en día, es una fotografía actual, la vía se puede visitar, se puede ver en su interior. Y aquí, el día 20 de enero, hay una reunión de altos cargos donde se afronta un problema, y es cómo eliminar a 6 millones de judíos en Europa. Se plantean varias opciones, enviarlos a Madagascar, se ve que no es una buena opción, fusilarlos a todos, calcularon el precio de las balas y dijeron que era demasiado caro, así que se les ocurre que por qué no eliminarlos físicamente mediante esas cámaras de gas que ya habían probado con las personas en Alemania. Así que en ese momento se aprueba un documento llamado La solución final a la cuestión judía de Europa, y lo que se aprueba es la creación de los famosos campos de exterminio. Y en el 42 aparecen, vemos ahí en los seis puntos negros, aparecen los seis campos de exterminio que hay que se van a crear. Van a ser, aunque están todos en Polonia hoy en día, el campo de Auschwitz II legalmente era territorio del Reich alemán. Los seis campos de exterminio son Auschwitz II-Birkenau. Auschwitz I no era un campo de exterminio en un primer momento. Treblinka, Majdanek, Sobibor, Belzec y Chelmno, que aparece aquí en el mapa como Kumhof, que es el nombre actual del pueblo, Chelmno. Los campos de exterminio van a ser simplemente pequeñas factorías donde los presos son llevados allí en perfecto estado. Perfecto estado me refiero a que estarían todavía con condiciones de poder trabajar si se hubiese querido. Se les descarga de los trenes, se les desnuda, se les pasa por una cámara de gas y después sus cuerpos son incinerados y se pasa a la siguiente carga de tren. Normalmente el campo de exterminio más famoso
Obviamente es el campo de Auschwitz Birkenau, pero el campo más potente, el campo de mayor muerte, era el campo de Treblinka. Treblinka tenía una capacidad de procesamiento, como le llamaban los nazis, de 14.000 personas al día. 14.000 personas al día podían pasar por ahí y ser completamente eliminadas de la faz de la Tierra. De hecho, se calcula que hasta 900.000 personas fueron asesinadas allí en apenas unos meses. La gente también suele pensar que cuando mayor es el exterminio es al final de la guerra, y esto no es así. Es decir, cuando mayor es el exterminio es cuando los nazis pueden destinar recursos a ello. Y esto es durante la época hasta la batalla de Kursk. De hecho, los campos de exterminio, los cuatro campos de exterminio principales, que son Treblinka, Majdanek, Sobibor y Belzec, son desmantelados en el 43, porque ya han acabado con el trabajo. Ya se ha limpiado esa zona de judíos. Y al final de la guerra solamente van a quedar dos. Esto sería el 44, vemos que queda Auschwitz-Birkenau y queda el campo de Chelno aquí en el centro de Polonia. El resto van a ser campos de concentración que van a seguir explotando hasta la muerte a los prisioneros. En cuanto a los judíos, en cuanto al exterminio de personas en los campos de concentración y diferentes acciones por parte de los nazis, se calcula que los nazis mataron, digamos, en acciones no de guerra, se calcula que mataron en toda Europa 12 millones de personas, de las cuales 6 millones serían, en torno a 6 millones, la mitad serían judíos. En cuanto al grupo de... En cuanto a cantidad, la población más castigada de Europa fueron los judíos. Eso es algo incuestionable. Sin embargo, en cuanto a porcentaje, la población más castigada por los nazis fueron los gitanos. Se calcula que hasta el 90% de los gitanos de los países ocupados por los nazis fueron eliminados. Estamos hablando de... Se calcula en torno a 1 millón de personas, dependiendo de las fuentes. Yo he leído entre 0,5 millón y 1 millón. Pero el... 1 millón de personas pues sería quizá lo más factible. Hay que tener en cuenta que muchos de estas personas vivían de manera nómada y no estaban registradas en ningún censo, así que hoy en día es muy complicado seguirles la pista. Como digo, el 90% de los gitanos fueron eliminados, y es algo bastante curioso, porque si el concepto de raza aria hubiese seguido de manera científica, se hubieran dado cuenta de que los gitanos son los arios más puros, porque son... hoy en día no se llama menos ario, se dice indoeuropeo o caucásico. Los gitanos son los indoeuropeos menos mezclados, son los más originales, digamos, los que tienen el ADN más antiguo de todos. A pesar de ello, también los eliminaron. Los campos de concentración, todos ellos van a tener, eso sí, también una pequeña área de exterminio. En los campos de concentración, no en los campos de exterminio, sino en los campos de concentración, las áreas de exterminio son simplemente una herramienta más para quitarse de en medio a presos, los cuales ya no sirven para nada. Presos que están enfermos y no pueden trabajar, pero no terminan de morir. O cuando de repente llegan demasiados prisioneros al campo y no hay sitio para meterlos a todos, pues se hace una criba y se eliminan a centenares o incluso a miles de ellos. Para eso están las áreas de exterminio en los campos de concentración. Y en Sachsenhausen nos sirve exactamente para eso. En el 42 se crea la llamada Estación Z, que está fuera del triángulo principal. Es un pequeño edificio. Hoy en día solo quedan los cimientos, pero aquí debajo en esta foto vemos un pequeño plano. Y el objetivo de esta área de exterminio era eliminar a prisioneros de la manera más barata, rápida, eficiente y apersonal posible. A los presos se les llevaba aquí en grupos de no muy grandes, de máximo 50 personas, se ha calculado, y se les decía que iban a pasar por una consulta de un médico. A un preso de un campo esto no le resultaría en absoluto extraño, porque hay médicos en los campos de concentración y de vez en cuando pasan consulta a los prisioneros. Los médicos obviamente no buscan que los presos estén sanos, es decir, eso les da igual. Lo que están buscando es que no haya brotes de enfermedades epidémicas, como por ejemplo el tifus. Porque si de repente hay un brote de tifus en cualquier campo de concentración, eso podría provocar que de repente hubiese miles de muertes, y esas miles de muertes provocarían una merma de productividad del campo. Es decir, eso es lo que se busca con los médicos. Así como digo, que a un preso le digan, bueno, vas a pasar por el médico, no resultaría en absoluto extraño, así que llegarían tranquilos. Ellos entrarían por la puerta principal, y llegarían a la primera sala, que es esta sala que tenemos aquí, que es esto que se ve aquí al fondo, que sería el vestuario. Aquí, varios SS disfrazados de médicos, con batas blancas, les darían la bienvenida y les tranquilizarían. Y también ahí escucharían música clásica puesta a todo volumen, porque así se evitaría que se escuchase ningún tipo de ruido
al resto del edificio. Aquí se les ordena desnudarse y el grupo es dividido en dos. La mitad del grupo pasa a la sala contigua, a esta sala de aquí, que es esta sala que tenemos aquí detrás, que sería una sala de espera. La puerta de aquí se cierra y la otra mitad del grupo pasa a esta sala de la esquina, que no aparece en la fotografía, la cual se ve aquí un poco en el panel. Sería una pequeña habitación con duchas. Que a un prisionero le metan en una habitación con duchas tampoco le resultaría extraño. Porque, como recordemos, nada más entrar al campo les dan una ducha de gas, una ducha con desinfectante para despiojarlos. Y de vez en cuando, en los campos de concentración también les dejan ducharse. En el campo de Sachsenhausen en concreto, este edificio de aquí que vemos ahí, ese edificio eran las duchas. Así que en un primer momento, una vez a la semana, luego cuando se podía, les dejaban ducharse. Es decir, meterse en una habitación con duchas no es algo que les vaya a asustar. Donde a veces no solo era ducha de agua, sino también ducha desinfectante, donde se metían con sus propios trajes para desinfectarlos. Así que les meten aquí y les dicen, bueno, os van a duchar, nada raro. Y en ese momento un SS mete el famoso gas, que es ciclón B, que es una sustancia sólida, la cual en contacto con el aire se convierte en gas, y ese gas en apenas 3-4 minutos ha fulminado a todo el mundo. Utilizan el ciclón B porque es una sustancia muy letal y muy barata. Es una sustancia que en ese momento se utilizaba para fumigar colchones. Si las personas que tengan cierta edad, yo todavía he dormido en un colchón de esos de mi abuela. Los colchones antiguamente eran de lana, y en la lana pues se metían bichos, se metían chinches. A veces había, para no tirarlo, había que fumigarlo. Y para eso era el ciclón B. Y las SS lo utilizaba para este fin. Cuando las personas habían fallecido, se abría esta portezuela de aquí y los presos eran cargados en unas carretillas para llevarlos a los hornos que se encuentran aquí detrás, que ahora veremos. Después habría la gente que está aquí en la sala de espera pasaría por otro sistema de eliminación. Ellos después pasarían de uno en uno, aquí habría otra puerta más, y aquí habría un medidor de altura. Medidor de altura como el que encontraríamos en cualquier consultorio médico. Y ese medidor de altura tendría una ranura en el centro, de tal manera que uno se pusiese de espaldas al medidor y detrás de la pared un SS con una pistola pudiese colocar directamente la pistola en la nuca del prisionero. De tal manera que el SS mataría a ese preso sin verle la cara, que simplemente apretaría un botón, básicamente. Cerraría la compuerta y el preso sería arrastrado hasta esta zona que sería un gran almacén. La gente que, digamos, que mueve los cadáveres son otros prisioneros, los cuales cada cierto tiempo también son eliminados para que no cuenten lo que pasa aquí. Y esos presos que trabajan aquí, obviamente no viven en el campo principal, sino que viven separados del resto de los presos. Cuando todos los cadáveres están almacenados en este almacén, aquí se les revisa las bocas. Lo que se va buscando son dientes y empastes de oro. Y ese metal se arranca de la boca y se funde para el esfuerzo de guerra. Cuando los cuerpos están completamente limpios, pasan a los hornos crematorios, en los cuales habría cuatro en este lugar. Aquí está simplemente, ha quedado la base solamente. Por aquí se meterían el carbón, se sacaría la ceniza. Y esto que vemos aquí, este arco, aquí habría una bandeja y el horno vendría aquí arriba. Cuando los cuerpos fueran completamente destruidos, las cenizas serían esparcidas en fosas comunes que se encuentran fuera del recinto. Se han encontrado varias fosas comunes. Se cree que en Sachsenhausen se puede haber alguna más que no se haya encontrado. Se han sacado allí, no recuerdo cuántas toneladas, pero bastantes toneladas de restos. Y hoy en día todo el memorial de Sachsenhausen es considerado como un cementerio. Es decir, legalmente es un cementerio todo el espacio del lugar. Este es el pequeño memorial que han colocado ahí en la zona de exterminio, que siempre hay flores, a veces hay banderas, gente que hace allí todo tipo de homenajes. La escultura, aunque la reforma esta que vemos aquí, toda esta carpa es de 2013-2014, la escultura es una escultura de la época comunista que estaba en esta zona, la han preservado y la han colocado todavía ahí.
Bueno, pues esto sería el final de la visita. Yo sé si no si hay dudas, preguntas, cualquier cosa. Si hay cualquier cosa, yo ya quedo a disposición de lo que se quiera preguntar, comentar. Por mí ya. Yo ya me callo. Sí, yo te quiero hacer una pregunta. Primero, que nos ha dejado mal cuerpo, dicho. Después, de Theodor Eicke, que era el que mandaba, se supone que mandaba el tema este, que. Bueno, yo creo que murió durante la guerra, puede ser, ¿no? ¿Cómo murió? No te lo puedo decir, no recuerdo. Lo que sí te puedo decir es que lo condenaron por corrupción. Una de las. Aunque pensamos en una dictadura como un. Los alemanes son muy suyos. Entonces, una de las peores cosas que llevan es que la gente se salte la ley, sea una democracia o sea una dictadura. Entonces, a Theodor Eicke lo condenaron por corrupción. Porque él, cuando él se creía muy importante, entonces cuando le pusieron al mando de los campos de concentración, le dieron un presupuesto concreto para construirse una pequeña villa. Que sería su vivienda oficial. Y él dijo que él era demasiado importante, que ahí quería recibir gente, que tenía que ser un lugar de presentación y que quería más dinero. Y cuando le dijeron que no, desvió fondos de los campos de concentración para construirse la casa. Así que luego le empapelaron por eso. Sí, sí. Si no mal recuerdo, murió en el frente del Este porque iba en un avión haciendo un reconocimiento, fue a aterrizar y voló en un campo de mina. Puede ser, no, podría ser perfectamente. No es una mala muerte para un hijo de la gran. ¿Cómo fue? No, aún tuvo suerte. Que no lo pillaron los rusos. Con cualquier más dudas, preguntas, cualquier cosa. Yo decía que la visita no era una visita agradable, pero yo intentaba no caer en el morbo, pero claro, esto no es un sitio agradable ni mucho menos. Sí, estoy en el canal de texto, pero no. Juan, una pregunta, porque tú que estás, que has vivido esto allí. Haciendo la visita con la gente y tal, ¿qué percepción te ha, o qué tipo de gente es la que visita o qué impresión se llevan? ¿Cómo dirías que cómo se queda la gente, ¿no? ¿O qué experiencia crees que se lleva? Hay un poco de todo. Hay gente que va al campo de concentración porque visita Berlín y digamos es algo que hay que visitar, es como digamos para hacer su checklist. Como el que va a París y tiene que visitar el Louvre, la Torre Eiffel, pues vas a Berlín y visitar un campo de concentración. Claro, es por ahí por donde voy. Hay gente que visita por mucho interés, hay gente muy interesada en ello. Y luego hay gente que lo visita como si, sin ponerse en situación de dónde está. En muchas ocasiones, no sé. Los guías lo comentamos mucho, gente que se pone a hacer como en verano, además que hace buen tiempo, como un picnic en medio del campo de concentración. Y es algo de, bueno, que no procede. Pero la gente realmente no se da cuenta. Es decir, está ahí como día estar en un parque, le da igual. Hay un poco de todo. Es que a mí, bueno, no sé si es comparable, ¿no? Porque yo no he visitado. Físicamente un campo de concentración o de exterminio no he visitado, pero sí tuve la oportunidad de asistir a la exposición de Auschwitz que se hizo, que está itinerante, que se hizo también en Madrid. Y a mí me impresionó. O sea, yo estuve, y no exagero, y soy andaluz, pero estuve 6 horas dentro. Para mí fue algo impresionante. Pero también veía que había gente que había ido allí como el que va a pasar un domingo por la mañana. Y son gente que igual no saben ni lo que era aquello, pero iban con los niños dando voces o tal. Es decir, no sé, yo ante todo en este tipo de cosas, lo principal para mí es el respeto, ¿no? Y no sé si eso ocurre pues en las visitas o. Exactamente igual, sí. Exactamente igual. Vale. Muchas gracias. Por cierto, muy buena charla. Estoy un poco nervioso porque es que, además, en Berlín hay muchísimas cosas que hacer. Es decir, si uno no tiene interés, no, es decir, no tiene por qué ir a ver el campo de concentración. Es decir, si no te interesa, claro. Pues. Hay muchas otras cosas que hacer. Sí.
Bueno, enhorabuena por la charla, ¿eh? Gran charla. ¿Hay más preguntas? Sí. José Luis está por ahí. José Luis, bueno. José Luis está por ahí. A lo mejor está el micrófono silenciado y no está ahora mismo. Bueno, es que yo sé que José Luis ha estado presencialmente en Polonia, en Auschwitz. Y nos podía contar. Habrá que todos supieran. Yo he visto fotos de lo que allí vieron y la verdad es que era espectacular. Si comentaba antes Lucas que se tiró 6 horas en una exposición itinerante, la verdad es que no me quiero imaginar lo que puede ser estar allí presencialmente o en Sachsenhausen. Yo esto lo comenté antes de la exposición de Juan y bueno, yo estuve en Berlín y bueno, hice varias visitas guiadas, pero es verdad que no tuve la oportunidad dentro del planning, pues al final me quedé con las ganas de pasar bueno, a lo mejor también yo creo que también nosotros igual tenemos cierta sensibilidad, ¿no? También por nuestra afición y tal, no sé, puede ser. Es que bueno, hay que pensar, ¿no? La historia lo toma de otra manera. Cuando vas ahí, yo también he tenido casos de gente que no tenía ni idea de a lo que iba y salir de allí llorando. Y yo digo, yo siempre intento ser en las visitas muy frío, es decir, no me meto en cosas escabrosas. Y alguna persona salió con muy mal cuerpo. Decírmelo después, yo salí con muy mal cuerpo. A mí lo que siempre me ha sorprendido es que la gente que estaba en estos sitios lo tomaba como un trabajo, digamos, casi burocrático. Nunca, no acabo de entenderlo. Nadie a nadie ante esto. Yo sí lo he llegado a entender. Y esto es decir, lo que voy a decir es muy fuerte. Pero después de 10 años aquí en Alemania, yo me he dado cuenta de que los alemanes tienen un gran problema. Y es que socialmente ellos no desarrollan la empatía. Y la empatía es algo que se desarrolla socialmente. Aunque parezca algo natural, no lo es. Y ellos no la desarrollan. Entonces, si a esa son dos psicópatas. Si a esa falta de empatía tú le mezclas un radicalismo político y un convencimiento de que tienen la razón, es el resultado que te da en los campos de exterminio. Porque realmente es eso. Es decir, lo que muchos oficiales americanos decían, se sorprendieron que cuando les enviaron aquí a Europa, ellos les habían bombardeado con propaganda de que los nazis son unos salvajes, unos brutos, unos sádicos, y que lo que más les llamaba la atención es que llegaban a los sitios y que eran todos amabilísimos, que si les gustaba tocar el piano, el violín, que si sabían idiomas, de que leían mucho, y que después a lo mejor se iban y habían matado a 5.000 personas el día anterior, y que les daba absolutamente igual. Y esto es por el cómo es la sociedad, es algo muy fuerte, que para unas cosas les va bien, es decir, yo ahora mismo trabajo en una factoría, una fábrica alemana, y todo aquello es cuadriculado. Es todo frío y todo funciona perfecto. Y trabajas súper bien. Pero para otras cosas, puede dar resultados como este. Bueno, Juan. Yo, aprovechando que te tengo aquí ahora, aunque te podría mandar un mensaje después, pero bueno, estamos aquí en familia, la verdad es que al final estamos unos cuantos. Aprovecho para decirte, no sé si con Asier, que estamos un poco organizando diferentes charlas, yo te animo a si quieres, si tienes tiempo y disponibilidad, para mí sería, y creo que para todos, hablo en nombre de todos, sería un placer poder contar con alguna otra exposición de algún tema que tú quieras, aprovechando pues el trabajo ese que has tenido y los conocimientos que tienes. Sería magnífico el poder contar con alguna otra de las exposiciones que sé que por Berlín se hacían y que son tremendamente importantes por la historia que tiene la ciudad. Pues sí, yo encantado. Yo ya puedo prepararme una o más visitas, otros recorridos, porque esto da Berlín da para mucho. Es decir, otra cosa no, pero historia Berlín tiene, vamos, la que uno quiera.
Entonces, temas de, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el tema de la Guerra Fría. Hay aquí un... No sé, tendría que buscar si fotos. Por ejemplo, hay una cárcel de la Stasi. Ver cómo funcionaban las cárceles de la Stasi también es muy interesante. Todo ese tipo de cosas o cosas que digamos más ligeras. Aquí se puede hacer una charla perfectamente sobre el Berlín de Federico II, que hay muchísimas cosas sobre él y es digamos un tema más suave, más para todos los públicos. Pero bueno, sí, yo tomo la palabra iré preparando más cosas. Sí, yo la visita guiada de la Guerra Fría tuve la oportunidad de hacerla y las oficinas de la Stasi y todo esto, y la verdad es que era espectacular y todavía más inquietante, ¿no? Al ser todavía más reciente, ¿no? Hay gente que ve lo de la Segunda Guerra Mundial como algo muy lejano, pero no es tan lejano, pero cuando ya te hablan de algo que estuvo hasta el 89 incluso más, pues impacta más todavía, ¿no? Cuando te cuentan todas las historias allí, estás pasando por las oficinas y por los sitios y por el pasillo por donde te pedían la documentación y la verdad es que la historia de Berlín es espectacular y por eso tengo que decírtelo que la charla ha sido muy amena, muy interesante, con una alta calidad y eso, y que deseando poder contar contigo en otra ocasión. Vamos, cuando quieras, tienes la puerta abierta de este servidor. Ya has roto el hielo, ya para adelante, ¿no? Habla con Asier y nada, para lo que quieras, porque la verdad es que me ha parecido espectacular. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. No sé si hay más dudas, preguntas, cualquier cosa. Bueno, pues nada, parece que todo el mundo ha quedado contento. Ya se acerca la hora de comer, ya son las 2. Así que nada, bueno, hemos estrenado este horario entre mañana, que tampoco está mal. Pues nada, yo me despido entonces, encantado y hasta la próxima. Yo eso sí quería saber cuándo se colgará esto en YouTube y las otras charlas. Pues todavía no lo sé. Nosotros estamos recopilando todo el material, pero claro, estamos sacando cosas aún de la convención y bueno, vamos a ir organizando un poco el material que estamos acumulando, pero todavía no sé cuándo se podrá colgar. Por eso animamos a la gente a que pueda participar en directo. Pero en cualquier caso se colgará, pero no te puedo decir la verdad ahora mismo, porque ya te digo que hay una lista importante de vídeos y aparte de las ponencias que van a seguir haciéndose todos los fines de semana, entonces bueno, no sé, pero grabado está y se acabará poniendo YouTube, pero no te puedo decir una fecha ahora mismo, la verdad. Perfecto. Pues nada, pues yo encantado y hasta la próxima. También si en algún momento alguien... Así, antes de que esto acabe. A ver, no somos muchos, así que voy a aprovechar. Quería recomendar un par de... Si alguien quiere saber más, voy a conectar esto, dejarlo compartir pantalla. Vale. Si alguien quiere leer más, le interesa el tema, quiero recomendar un par de libros. Uno es, digamos, el mayor libro que hay hoy en día sobre campos de concentración, que esto lo habrá visto mucha gente en las librerías, es KL, que está en español. Es un librico. Aquí toda la información, todo lo que he contado, pero más denso, está contado aquí. Y luego algo más ligero, en este caso sobre el campo de concentración, es un libro que salió hace un par de años, que es la traducción de una entrevista realizada al último español vivo del campo de concentración, que murió hace también unos, no demasiado, como año y medio, una cosa así, falleció el chico. Que es este libro que era La Noche. Este libro sí que no se encuentra en Amazon, es decir, lo he buscado mil veces y no está. Esto es un guía de aquí de Berlín, un español también, que decidió traducir esto del francés, porque el hombre vivía en Francia. Y creó una mini editorial que se llama Fuego Fatuo para publicar simplemente este libro. No sé si ha sacado alguno más, pero por internet lo encontráis, se puede comprar, han salido ya varias ediciones. Así que el que tengo yo es el primero, que está sin fotografías, pero la nueva edición, que yo sepa, tiene fotografías. Y es simplemente el caso de primera mano de un español que pasó por ahí por Sachsenhausen. Y luego también, lo último, yo como afición, es decir, yo la historia es, como supongo que a muchos de los de aquí que están en la Espellota,
es uno de de las aficiones máximas, pues tengo una web en la que me he puesto a recopilar todos los lugares que tienen que ver con nazismo en Europa, que hoy en día son visitables, que se llama alemanianazi.com. Aquí tenéis más información, tenéis libros y luego tenéis sobre todo los restos de centenares de sitios. Lo voy ampliando poquito a poco, es decir, ahora mismo tengo bastantes zonas bastante cubiertas, pero otras que todavía no. Es decir, si queréis cotillear, queréis echar un vistazo, pues aquí podéis ver. Y por mi parte, nada más. Si en algún momento, es decir, yo estoy por aquí por Discord, si alguien quiere alguna pregunta, cualquier cosa, o queréis saber sobre visitas en Berlín o cualquier tipo de tema, no dudéis en contactarme, es un mensaje y yo os contesto encantados. Pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Perfecto, magnífico. Visitaremos esa página web y le echamos un vistazo a esos libros. Un saludo. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego.